El territorio salvadoreño es uno de los territorios, geológicamente hablando, quizás más fascinantes que hay, en el sentido que tiene una dinámica que la percibimos, podemos percibirla casi todos los días. El Salvador es un país bien pequeñito y una de sus principales características es la superpoblación que hay en esta extensión de tierra tan pequeñita. Tiembla casi todos los días, tenemos volcanes activos que podemos ir a ver y que tienen sus manifestaciones en forma de fumarolas, de vez en cuando también tienen alguna actividad sísmica, y también los deslizamientos que tenemos durante todas las estaciones lluviosas, y también como en el 2001, también tenemos a veces deslizamientos que son disparados por eventos sísmicos, ¿verdad? Y en el Amazonas llueve muchísimo, pero en las zonas en las que no están habitadas, esa lluvia no nos afecta al ser humano. Sin embargo, en El Salvador también llueve muchísimo, pero tenemos el país prácticamente poblado. Es un país que tiene todas las zonas ocupadas, las que son buenas y las que son malas. El Salvador es un país que históricamente ha sufrido los embates de la fuerza de la naturaleza. A lo largo de los años, lluvias, volcanes y temblores han causado estragos en su infraestructura y en pérdida de vidas humanas. Cada invierno, la expectativa crece ante eventos causados por lluvias, como deslaves e inundaciones. La situación es preocupante, digamos, en la parte climatológica, ¿verdad? Porque cada vez los eventos que causan más daño al país son debido a fenómenos climatológicos. Bueno, hasta hace que antes del año 2001, la principal amenaza que tenía al país, digamos, era la parte sísmica, la parte de terremotos. Esos habían sido como los desastres que causaban mayores daños al país en términos de pérdidas humanas, de viviendas, de daños a la infraestructura, en la parte económica. Pero en los últimos 10 años, lo que ha causado, digamos, como más daños son fenómenos climatológicos. Por todos los medios científicos, uno trata de explicar y a veces pronosticar estos fenómenos, como no solo el caso de los deslizamientos, sino que también la parte sísmica, la parte volcánica. Pero hay que ver que uno pone sus mejores herramientas científicas para poder comprender, explicar y con ese conocimiento tratar de prever una situación que hasta cierto punto el hombre tiene cierta capacidad, digamos, de pronosticar, pero no es una, repito, no es una ciencia exacta. El problema que ha pasado en los últimos años es que con el cambio climático el tipo de lluvia no mantiene los mismos ciclos o las intensidades son distintas. Ahora esas intensidades son más altas, incluso aunque el volumen total de lluvia no sea muy diferente al de años anteriores. Esos procesos pico o esos procesos de intensidad máxima son demasiado fuertes. Para los expertos en geología, los deslizamientos de tierra en El Salvador han comenzado a estudiarse a partir del desastre ocurrido en la colonia Montebello de San Salvador en 1982. Antes de este evento, que ocasionó la muerte de más de 300 personas, no se tenía ningún tipo de estudio sobre la geología salvadoreña. Para el estudio de los deslizamientos, en primer lugar, nos dedicamos principalmente al caso de aquellos que son disparados por lluvias.
que son los que año con año ocurren y que lastimosamente en algunos casos pues causan la pérdida de vidas y de infraestructura. Los deslizamientos se dan cuando tienes una zona con altas pendientes, terrenos relativamente blandos y donde circula agua. El agua es uno de los grandes detonantes que hay. Digamos que el terreno con el agua se vuelve blandito y hace que ese terreno sea inestable. A pesar de que desde 1982 se comenzó a estudiar la composición geológica de la tierra salvadoreña, el terremoto de 2001 dejó una trágica consecuencia en la colonia Las Colinas de Santa Tecla, donde fallecieron más de 500 personas a causa de un deslizamiento de tierra que sepultó cerca de 300 viviendas. En 2004, entidades gubernamentales comenzaron a implementar políticas de prevención de desastres y se comenzó a utilizar la red meteorológica del país. A nosotros, por ejemplo, nos interesa tener estaciones meteorológicas en aquellas zonas donde han ocurrido deslizamientos o que son zonas que hemos identificado como propensas a producir deslizamientos. Entonces se está instalando un nuevo equipo meteorológico que, repito, lo que hace es nada más medir la lluvia, ¿verdad? Qué cantidad de lluvia ha caído en cierto lugar. Esa información se manda a un satélite, el satélite repite la información hacia nuestras oficinas y nosotros podemos saber cuánta lluvia. También estamos usando a partir del año pasado el radar meteorológico, que es otra forma también de monitoreo de lluvias. La tecnología ha llegado a El Salvador. Además de contar con más de 30 estaciones meteorológicas, el Observatorio Ambiental, también conocido como SNET, adquirió 3 radares que sirven para tener un mejor conocimiento de las condiciones climatológicas. El radar tiene como 2 rangos de alcance. Uno es 60 kilómetros, para el cual está diseñado el radar y que puede leer perfectamente sin ningún problema las tormentas que se generan alrededor de ese círculo de 60 kilómetros de radio, pero también puede leer hasta 120 kilómetros. Claro, a mayor se aleja de los 60 kilómetros, la resolución, digamos, es menor. Se han desarrollado a nivel de informática muchas aplicaciones que nos dan a nosotros la pauta de poder saber que en qué estación empezó a llover ya. O la lluvia que ha caído en esa estación, en una determinada estación, en una hora, en la última hora. Entonces ya sabemos nosotros que en esa última hora ya empezó a llover, ok, ahí pongámosle atención. Y eso nos conlleva a poder avisarle a la gente de algo que se pueda dar en esa zona porque ya tenemos lluvia intensa. Las estaciones meteorológicas miden el viento, la temperatura y la cantidad de lluvia que cae en el país. La información que éstas emiten es transmitida a una computadora que permite leer los datos. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas posee una estación que mide el microclima de Antiguo Cuscatlán. Este sistema son transductores eléctricos que convierten la magnitud física en una señal eléctrica. Entonces tenemos varios sensores, este es el que mide lo que es el viento, estas copas miden la velocidad del viento y el alerón mide la dirección. Entonces a una revolución que dé la copa, entonces ya sabemos que ya está calibrado para dar cuánto es la velocidad. El problema es que como estamos enfrentando lluvias extremas, el tiempo de reacción que hay entre lo que se detecta, digamos, una amenaza que se va a desencadenar contra lo que logramos responder es muy corto. Como seres humanos hemos desarrollado la ciencia e intentamos establecer una serie de instrumentos para adivinar. Y el proceso es bien fácil, es intentar ver qué es lo que está pasando en mucho tiempo. Cuanto mejor conozcas qué es lo que está pasando en mucho tiempo, pues a partir de ahí sabes cuál es el comportamiento y podrías predecir. Meteorológicamente hablando, los sistemas los empiezan a monitorear los colegas desde 72 a 84 o inclusive 96 horas antes.
O sea que con 5 días de anticipación ellos están viendo cómo se está comportando la atmósfera y en lo particular en la parte del Mar Caribe o del Atlántico para ir identificando específicamente sistemas que pueden generar problemas. En base a eso, y ellos nos avisan con 3 días de anticipación que de veras el sistema ya tiene potencial a desarrollo, entonces nosotros empezamos ya a activar a la gente. La implementación de un sistema de alerta temprana permite que la información que recopila el Observatorio Ambiental sea trasladada a Protección Civil y estos a la población que vive en situaciones de riesgo. Uno puede empezar a ver el huracán, cómo se va acercando al Caribe, y bueno, en el caso de que lleve trayectoria hacia Centroamérica, uno toma las precauciones del caso, ¿no? Las comunidades tienen sus propios planes de emergencia, todo coordinado desde Protección Civil, a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel departamental, todo es un sistema el que está montado y las alertas pues se generan desde que el SNET, por ejemplo, es la principal fuente de información porque es el área tecnológica, es la que provee la información a los que toman decisiones, que en este caso es Protección Civil, y él con toda su jerarquía de funcionamiento activa todas las alarmas en las distintas zonas. Nosotros empezamos a funcionar con 5 sistemas de alerta temprana de las cuencas grandes del país, llámese Río Lempa, Río Jiboa, Río Paz, Río Grande de San Miguel y Río Huascorán. Así iniciamos. Los sistemas de alerta temprana dependen mucho de la zona donde se encuentre, de los efectos a los que está sometido esa población y sobre todo la capacidad de organización que tengan tanto a nivel de comunidad como a nivel departamental o a nivel nacional. Especialistas afirman que la coordinación, que funciona como sistema de alerta temprana, y la tecnología del Observatorio Ambiental pueden salvar vidas. Sin embargo, consideran que son esfuerzos dirigidos a reducir la vulnerabilidad física de la población, pero la meta debe estar encaminada a reducir su vulnerabilidad socioeconómica, que implica adoptar un modelo de desarrollo sostenible. La vulnerabilidad depende del modelo de desarrollo económico, que aquí en nuestro país ha sido un modelo, digamos, excluyente, con unas desigualdades en ingresos sumamente altas entre la población que recibe menos ingresos y la que recibe más ingresos, pues es una brecha bastante alta, y eso hace que la gente viva en condiciones de precariedad, ¿verdad? Bueno, la vulnerabilidad física es en la que ellos están propensos. ¿Por qué? Porque se van a habitar a lugares específicamente donde los cauces de los ríos, los cauces de las quebradas, por ahí pasaban. ¿Qué es lo que le van haciendo? Van construyendo casitas a lo largo del cauce principal de una quebrada y le van estrechando su cauce natural. Difícil de responder. Sin embargo, sí que tiene que haber una voluntad política, una voluntad por parte de la sociedad civil e incluso de la empresa privada. ¿Por qué? Porque la empresa privada de este país está desarrollada en unos terrenos, en unas condiciones de alta vulnerabilidad, y eso ante un desarrollo de la economía del país tampoco es muy, digamos, favorable para hacer buenos negocios. Si no hacemos bien un buen uso del territorio, obviamente lo que estamos haciendo es degradando o más bien aumentando la fragilidad ambiental y poniendo o exponiendo a gente, en el caso de desarrollo urbanístico, a que viva en zonas donde no deben de habitar. Decir dónde se puede construir, en qué condiciones se puede construir y limitar, proteger zonas, pero protegerlas porque si no las protegemos y las ocupamos, esas zonas nos van a hacer, que nos van a echar, porque no están preparadas para ser ocupadas con vivienda.
Un factor importante para medir la vulnerabilidad de un país es la capacidad que tiene de recuperarse luego de verse afectado por un fenómeno natural. El Salvador aún se repone de los efectos del terremoto de 2001 y cada año trabaja en obras de mitigación en colonias como La Málaga, en la capital del país, donde en 2008 fallecieron más de 30 personas que viajaban en un bus, arrastrado por el cauce de un río que se desborda cada invierno. Si hemos construido, hemos talado los árboles, hemos pavimentado todo para que el agua corra rápido, va a llegar mucha más agua a ese río. Y La Málaga, pues cada año va a tener mayores problemas si no actuamos río arriba. Sí sería importante manejar el concepto de cuenca hidrográfica a la hora de organizarnos, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de gestión de riesgo. Las gestiones de las cuencas, no podemos gestionar los ríos en puntos específicos o solamente en las zonas que están habitadas. Tenemos que gestionar el río en su conjunto. Bueno, yo creo que, digamos, a nivel tecnológico vamos avanzando muy bien. O sea, eso creo yo de que es importante porque, digamos, detectar o poder caracterizar mejor la amenaza, pues es importante, nos da mayores insumos para podernos prepararnos ante esa amenaza, ¿verdad? Y que no ocasione un desastre. En el tema de vulnerabilidad, sí veo yo que no avanzamos mucho, ¿verdad? Creo que el problema es bien entendido por la gente que está en el gobierno, por las organizaciones de cooperación, etcétera. Pero el problema se soluciona a largo plazo, ¿verdad? No veo yo de que se pueda hacer, digamos, como a corto plazo, ¿verdad? Para expertos en vulnerabilidad, los avances tecnológicos y la implementación de sistemas de alerta temprana son vitales para prevenir desastres. También consideran que mientras el sistema socioeconómico del país obligue a las personas de escasos recursos a vivir en zonas de alto riesgo sin brindarles un techo digno, cualquier sistema de monitoreo y de prevención se quedará corto para salvaguardar la vida de los salvadoreños.